Bienvenidos a Domine Fitness, bienvenidos a vuestro canal de actividad física y deporte. En primer lugar quiero daros las gracias porque ya somos más de 10.000. Esta pequeña comunidad va creciendo, cada día somos más, cada vez la rampa de ascenso es más inclinada y puedo dedicarle, porque quiero dedicarle y me está apasionando mucho esto, más tiempo. Hoy os traigo un vídeo en el que atiendo una de las peticiones más demandadas que me hacéis. Cómo hacer una rutina de dorsal sin utilizar soporte. Utilizando las bandas que tenemos, que podéis ver en la descripción de cada vídeo, pongo un enlace directo a las mismas gomas que utilizo yo y a las que recomiendo y a las que voy viendo, voy buceando por internet en la calidad precio a través de Amazon. Bueno, pues ahí tenéis las gomas, no me dilato más. Sin soporte, utilizando nuestro propio cuerpo, una sesión bastante intensa, bastante potenki. Paramos poco tiempo, un método también clásico, vamos a congestionar, vamos a traccionar fuerte, nos vamos a sentir muy bien colocados. Y lo más importante es que te sientas bien contigo mismo. Muy bien, vamos a empezar a calentar. La goma más blanda que tengas, agárralo en posición prono, contrae tu abdomen, bloquea la espalda, elevación frontal y giro a un lado. Y vamos alternando los lados. Venga, 10 al medio. 1, 2, 3. Muy bien, ahí, 6, 7. 8. Vale, muy bien, relaja un poquito. Elevación lateral, alternando. 10, 9, 8, 7, 9. Última, una más. Vale, coge los bíceps por detrás y ahí arriba. 15. Más dinámico. 10, 9, 5, 3, 2, cambio de lado, cojo bíceps, paso el codo por delante, va, dinámico, mueve el tronco y eleva hacia arriba, no hasta arriba recto, porque ya me hace tope el hombro. Flexionando, flexionando ahí, abdomen. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora separo aquí, separo la goma un poco más, lo cojo de un lado y tiro aquí, desde esa perspectiva, guay. Venga, empiezo desde mi lado izquierdo. Aquí arriba, codo y la orientación de la mano se queda ahí, de la mano contraria. 15, 10, 9, codo arriba, codazo, 3, 2, una más y del tirón. Cambio. No descanses, no pares. Coloca bien la lumbar. Muy bien, pisamos las dos. Un poquito más centrado. Pisamos los dos, hasta ahí, ahí ya, deja de haber tensión, no hace falta que veas más. Este movimiento alguna vez lo hemos visto con barra. Bueno, pues aquí no hay inercia, no hace falta que tire mucho, pero si vamos a hacer la rotación, tiene ligera tensión ahí.
10, 9, 8, 7. Este ejercicio, cuidado con las gomas, es comprometedor porque al pisarla, la arista que tenga la suela, como pilles en una chinilla o roce mucho, va a hacer sin duda que dure menos. Probabilidad de rotura alta. Venga, una más me quedo arriba. Vale, estoy haciendo fuerza por un lado para mantenerla, sostenerla, que no baje, y por otro lado para abrirla. Arriba, atrás, quien pueda, si no te queda siempre por delante. 10, 9, 6, 5, 1 más y traca, traca. Vale. Y ahora toda esa tensión con una y la palma mirando hacia tu cara. Aquí. Estoy haciendo fuerza hacia afuera para mantener la posición. Y la posición de la palma hacia tu cara para poder elevar mejor. 15. 12, los hombritos. 10. 9. 6. 2. Última. Ay, muy bien. Cambio de lado, repito. Venga, esta mano obtuvo más descanso. Va a ir mejor. 4. 5. 6. 7. Venga, voy a hacer una más. Ay, perfecto. Muy bien, paso a la siguiente. Voy a coger mi morada y me voy a colocar en posición. La piso. Ahí yo, ahí. Vale. La cojo aquí lo más bajo que pueda y comprobamos que haya tensión y que llegue bien. Este va a ser el movimiento. Venga, empezamos. 3, 2, 1. Sube arriba, mantén. Otra vez. Sube arriba, mantén. Pega los codos atrás. 2. Pega los codos atrás. Ahí. 1. 2. Venga. Pega los codos atrás. 2. 1. 2. 1. 2. Un poquillo más. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. Un par de ellas más. 1. 2. Y 2. Vale, aprovechamos. Vamos a tirar el bíceps. Despacio, 10. Venga, conmigo, 10. 9, despacio. 8, mantén los codos en línea con la goma. Estoy separando y subiendo. Comprueba que el codo golpea la goma y que el movimiento va a tu barbilla. No os quedéis aquí. Subidla un poquito más a la barbilla. Dos. Uno. Vale. Bueno. Cambiando un poco. Vamos a seguir haciendo bíceps. Inclino. Espalda.
bíceps, me inclino espalda. Mira, aquí ha quedado poca tensión. Por otro lado, si cojo mucha tensión aquí, el bíceps me va a costar mucho. Un punto intermedio. Vale. Una y una de cada, 10 pares. Subo arriba, mantén 1, 2, igual que antes. Y el bíceps despacio. Y acá. 1, 2. Y el bíceps. Estoy teniendo menos tensión relativa de la espalda respecto al bíceps. 1, 2. Soy yo el que contrae fuerte. Y el bíceps me obliga a la goma. Mucha tensión ahí. 1, 2, fuerte. Y el bíceps, ay, madre mía. Fuerte. 2. Venga, sigue. 1. Y el bíceps, mira, la sensación es que soy yo el que baja. Tira arriba el codo y lo pego. 2. Ay. 1, 2. Venga, despacito, sigue, continuamos. 2 más, 2 pares más, 1, 2, y el bíceps está allá. Y último par. Vale, muy bien. Venga, hemos tocado los hombros, hemos tocado la espalda, estoy así bastante bien colocado, los bíceps. Continuamos con espalda. Separamos todavía más. Que esté bien. Vale, igual que hicimos antes, voy a tirar, pero en vez de tirar como antes con el codo lateral para hombro, voy a tirar con el codo atrás para espalda. Dorsal aquí. Ahí. Ahí. Vale, me coloco de perfil, que me veáis. Bastante distancia de separación. Corta ahí. Me puedo apoyar y tiro atrás y meto codo. 10. 9. Despacio, sígueme en velocidad. 7. Importante, llega atrás y hago bien el movimiento, recluto fibra ahí atrás. 10. Prepárate al cambio en fuerte 2. Última, una más. Y cambio. 10. 9. Una más. Vale. El bíceps tuvo descanso. Con esta tensión, con esta separación, los codos más pegados que antes, aquí a la barbilla. Despacio, 10. Bloquea el codo a la altura del tronco. 9. 12. Poquito más. Venga, sigue conmigo. Vamos a calcularlas para 5 más. 1. Venga conmigo. 2. Despacio, despacio al bajar. 1. Muy bien. Vale. Y mantén la tensión que tienes ahí. Para hacer
una bajada, una flexión de cadera, llego atrás, tracciono, elevo trapecio y roto hacia atrás. 10. Sigue aquí, mi posición. 9. Más tensión. 8. Separa un poquito más ahora. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Venga, una más, última. Vale, y ahora todavía más tensión. Las dos o más. 1. Un remo ahí. Y arriba la tracción para trapecio. 10 pares. 9 pares. Vamos. 1. Está duro. Está muy duro. Continúa. Bien, a 3 pares, vamos a hacerlo. Que estén todo bien hecho, no sumar repeticiones por sumar. Cada una es válida. Cada una es importante. Una, vamos. Voy a hacerla. Muy bien. Noto que aquí estoy así, como un pollo de pelea. Bueno, seguimos con esta goma. Esta goma es para caballos. Posición sentado. Movimiento básico inicial que vamos a hacer es el remo. Vale, la tengo ahí. Y un remo, y lo voy a hacer con un poco de vaivén. Trabajo de lumbar. Tenéis que hacer también vosotros un trabajo con las piernas hacia afuera. Y al subir, al tirar, hago una supinación, una rotación. 10. Despacio, 9. 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, mantén ahí, vamos a hacer bíceps ahora. Mira, es muy ancha para mis manos, vale, la doblo y voy a intentar mantener los codos aquí. Y sigo con bíceps, un poco de la inclinación atrás, de manera que no haya o que haya una tensión inicial mínima. Vale, fuerza con aductores, glúteos y tiramos. 10. 9, cuidado con los pies que se escapa. 5. 4, 3, 1, despacio,
Vale, sigue igual de separado los pies, la posición de las manos prono respecto a la goma y en dirección a la boca. Comprobad primero que no haya peligro. Y va en dirección a la boca, los codos arriba, alto. Venga, me pongo ahí que me veáis. Alguna repetición. Arriba. Además yo ahora mismo no me veo, me gusta verme por si tuviera algún codo o algo que corregir. Venga, 5 más. Venga, 3. 1. 2. Y 3. Vale. Ejercicio combinado. Largo. Sobre todo efectivo. Las dos que hemos hecho anteriores las vamos a mezclar en la misma. En el mismo, la misma serie. Voy hacia arriba, hacia abajo y adelanto. Hacia abajo, arriba, tensión, suelto. Y acá. Este ejercicio aquí arriba es bastante más intenso que aquí abajo. Intensidad relativa. La tensión es la misma. Bueno, aquí es más bajita. Aquí hay más distancia, un poquito más alto. Entonces soy yo el que tira atrás y meto. Aprovecho el movimiento para hacerlo bien. Aquí arriba. Guaca. Una más. Vale, y añado ahora en esta serie siguiente el tercer movimiento que falta. Que es el mismo, hemos hecho un remo, hemos hecho una natación a la boca y un bíceps. Vale. Venga, empiezo primero explicando la acción a la boca, el remo y ahí el bíceps. El sentido otra vez, el igual. La boca, aquí, y dice, igual. Tracción. Veis que en esta serie el dorsal lo que está teniendo es una contracción excéntrica. Aquí tiro en contra de la goma y aquí tiro a favor de la goma. Es como bajar cuesta abajo. Aguanto la goma, aquí tiro contra la goma. Perdón, me he equivocado. Empiezo otra vez. Tiro contra la goma. Bajo y suelto a favor de la goma. Y ahora bíceps. Me lío un poco. Venga, va. Una. Abajo dos. Y bíceps. Vamos con ella. Última. Bueno, compañero, y ahora vamos a tirar la parte excéntrica que me faltaba, parte concéntrica, la de tirar en contra de la tensión de la espalda con esta tensión. Agarre prono. Ahí. Venga, prepárate, descansa un poco, 10 segundos. Tenemos que salir con la espalda como buchones. 4, 3, bien, tiramos. 12 repeticiones, a ver si aguantamos unos 30 segundos. Vamos. Uf.
2, suelte despacio. 3. ¡Buah! 7. 8. 9. 10, un poquito más. Voy a estirar un poquito la espalda. Entonces la mano, la punta, los pies. Y ahora son mis pies los que, tirando hacia adelante, me van a estirar mi dorsal. Puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo cruzadito. Entre 5 y 10 segundos ahora, mientras estamos entrenando, que continuamos. Vale. Sigo con la goma verde. Vale, me voy a asegurar y hacer aquí un doble nudo. No importa, ¿eh? No importa, que pase una vez, que pase otra vez. Y ahora vamos a ir rápido. Venga, va, únete conmigo. 30 segundos, más rápido, más veloz. La posición, agarre prono. Qué largo se va a hacer. 15 segundos. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale. Recupera. Vale. Bien, pues de esta manera, por eso lo crucé, vamos a tirar de un lado hacia arriba, bajo y suelto. Empiezo por mi lado izquierdo, mi mano izquierda. Ay, un poquito menos. 10, 9, 8, 7, 2, 1, cambio. 10, 9, le doy la vuelta y me ves. 8, 7, 6. 2, 1, última. Bien, descansa un poquito. Y hacer este doble enganche. ¿Vale? Bien. Reinicio. En tiempo real, que nadie tenga que parar el vídeo. Una y una. Y ahora aquí igual, no importa el orden. Una y hago otra. Vale, la tengo ahí. Y agarre supino. Los pies se van a cerrar porque tiene mucha tensión. Uf, madre mía. Venga. Yo que entreno también con pesas, discos, barras, poleas. Aquí es como tener 70 kilos más o menos en las placas, ¿eh? Está duro tela. Agarra supino. Uf, o más. 10. Ostras. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, ya vemos, ve.
2, 1, 2. Madre mía, vamos a repetir la serie. Me pongo de espalda, lo veáis. Repetimos la serie. 10 segundos. 3, 2, al lío. 1, 2, atrás. Vamos. Voy a flexionar, no puedo. 15. Vale, me voy a quedar con una. Esto sobraba. Vamos a explicar un poquito el vídeo. Pues un ejercicio que nos va a venir, estupendamente bien para cuando hacemos pecho, que es el hombro el que se resiente, o cuando hacemos bíceps, que es el hombro el que nos limita un poquito. Y eso es por la excesiva sobrecarga que tenemos del tren anterior respecto al posterior. Y es que es verdad que esta parte es más difícil de aislarla, de traccionarla, de estimularla, porque siempre pensamos en cómo efectuar el movimiento en vez del ejercicio o para lo que sirve el ejercicio. Bien, no me enrollo más. Tengo la goma. Solamente vamos a hacer esta tensión. Sigo con esa tensión y la paso por detrás. Si no pudiera pasarla por detrás, la paso por delante. Entonces yo ahora mismo estoy haciendo aquí. Tensión, 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 tensión. Venga, 5 veces más. Tensión, tensión, tensión. No es ninguna tontería. Y lo vas a agradecer un montón cuando tengas que elevar un peso, cuando tengas que hacer flexiones, que notas que se te carga más el hombro. Venga, 2 más. 3 más, perdón. Aquí. Tensión, tensión, tensión. Ay, que sigue habiendo tensión todo el rato. Redondos. Vale. Este ejercicio, que es complicado, se llama No Money, sin dinero. Sigue aquí. Bien, pega bien la escápula. Sigue. Track. Track. Uf. Despacito, despacito, despacito. Uno. Dos. Y última. Puedo. No puedo. Y el archer. Hay una tensión, bastante más, menos distancia, más cortita, sin que quiero que haya tensión ahí. Y tiro hacia atrás. Vale, voy a coger más. De manera que aquí estoy haciendo tensión con este brazo, con este hombro, y tensión con este que tira. Empezamos. 10. Más corta.
9 si llego, ¿eh? No llegó. Última, no llego. No llegó. Cambio de brazo. Sienta bien, sienta bien, te coloca bien. Ay. ¿Os acordáis la película Avatar? Cuando está ahí atrás y le colocan el codo arriba, pues eso. Mira aquí. Cuando dije ese rato, mirad aquí. Vale, no puedo más. Y última, voy a coger la goma inicial. Estoy súper bien colocado, ¿eh? Y mira aquí nada más. Uno, dos, tres. Mira, aquí hay tensión. Esta es la tensión que tengo como referencia a los que tengan la misma banda que yo. Aquí. No me veo. La goma roza el pecho por la parte de arriba. Y aguantamos 15, 14, saca presión. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. La percepción de estar ahí trabajando, ¿eh? De tener ahora mismo la espalda súper bien colocada, la escápula atrás, abajo, ¿eh? La posición Potenki. Y vamos a terminar este, el remate final. Con esto acabamos. Goma verde. Uno. Y uno. Uah. Dos. Y uno. Y uno, te dices uno. Tres de espalda. Ahora una. Dos. Tres de dorsales. Y uno. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos sumando una repetición más. En dorsal. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Seis. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Tres. Cuatro. Madre mía. Cinco. Seis. Y siete. Quiero llegar hasta diez. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nicolás. 8, 7, 6, 5, 4, 3, no pasa nada. 2, 1. Y vamos a hacerla de 9, otra vez. 1, 2, 3. Mira, la de 10. Vale. Venga, ya por ahí, estás loco, hombre.